찬란히 빛나는 너의 이름 일기장 속에 나의 맘 속에 I wouldn't change anything 이대로 시간을 돌린 Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este episodio los llevaré a una bonita caminata hacia la punta del Fangar, en el delta del Ebro. Únanse a mí mientras exploramos estos paisajes y nos sumergimos en la belleza natural de esta región. ¿Alguna vez te has preguntado qué secreto se esconde en la punta del Fangar en el delta del Ebro? Hoy te lo revelaré todo mientras exploramos juntos este increíble destino. Esta área natural protegida ofrece una diversidad de paisajes que van desde playas vírgenes hasta dunas de arena y lagunas interiores. Sus secretos pueden incluir la rica vida silvestre que habita en sus diversos hábitats, desde aves migratorias hasta especies acuáticas locales. Para mí el delta no fue lo que vi, sino lo que sentí. El delta son momentos, emociones y sensaciones. Hay que visitarlo con los cinco sentidos puestos. No quiero que quede utópico, porque así fue. Adentrándome en las dunas de la punta del Fangar, te hacía sentir como si estuvieras en un país lejano. Perderte entre rosales, conducir con los pájaros volando a tu lado, playas, lagunas y mucha más diversión que puedes disfrutar allí. Para llegar al faro tienes una caminata de 8 kilómetros de ida y vuelta desde el punto donde está el aparcamiento de coches. Pero a medida que te acercas puedes divisar esa estructura icónica en el paisaje del delta del Ebro, que destaca por su tamaño imponente y su ubicación remota en medio de esta zona desierta. La faroleta cerca al faro proporciona un lugar de descanso antes y después de la práctica de senderismo, donde encontrar sombra para los visitantes que exploran esta fascinante región. Según consta, el faro original databa de 1864, pero fue incendiado durante la Guerra Civil Española. En 1972 se construyó el actual faro, que tiene una altura de 20 metros y un diámetro de 3 metros.
Su luz blanca puede divisarse hasta 12 millas mar adentro. El delta del Ebro, situado en la provincia de Tarragona, España, es un importante humedal que alberga una rica biodiversidad, incluyendo una variedad de aves acuáticas y flamencos. Estas son una de las aves más emblemáticas de la región. Es una parada clave para muchas aves acuáticas migratorias durante sus viajes entre Europa y África. Entre estas aves se encuentran el pato real, garzas, cigüeñuela común, charrán común y muchas otras especies migratorias que encuentran refugio y alimento en este importante humedal del Mediterráneo. Los nidos de ametralladoras que se encuentran en el delta del río Ebro son vestigios históricos que remontan a la Guerra Civil Española. Durante este conflicto, el delta del río Ebro fue escenario de intensos combates entre las fuerzas republicanas y las tropas franquistas. Después del recorrido por el río Ebro, nos dirigimos hasta la Tancada. Esta es una de las lagunas más destacadas del delta del Ebro, en cuanto a observación de aves se refiere. Ubicada en la zona norte del delta, es un humedal de gran importancia ornitológica y forma parte del Parque Natural del delta del Ebro. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves desde varios puntos estratégicos, incluyendo el mirador de la Tancada, situado en las proximidades de la laguna. Este mirador ofrece vistas panorámicas del humedal y es un excelente lugar para observar aves acuáticas como flamencos, ánades, garzas y avocetas. Algunas áreas del delta cuentan con torres de observación elevadas que permiten una vista privilegiada de la laguna y sus alrededores. El parque también cuenta con una red de senderos y pasarelas que atraviesan diferentes hábitats, incluyendo lagunas, arrozales y bosques de ribera. Estos senderos ofrecen la oportunidad de acercarse a la fauna y flora
del delta y avistar aves en su entorno natural. Otra opción para el avistamiento de aves es realizar un paseo en barco por sus canales. En resumen, el Delta del Ebro es un ecosistema donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en armonía. Este mosaico de humedales, arrozales y pueblos pintorescos nos recuerda la importancia de conservar y apreciar nuestro entorno natural. Gracias por acompañarme en este viaje por el Delta del Ebro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este hermoso rincón de la naturaleza. Si desean seguir descubriendo más lugares increíbles, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones y, por supuesto, darle un me gusta si les ha gustado este contenido. Nos vemos en la próxima aventura.